Hola chicos, aquí está el siguiente capítulo, le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría. Comencemos. Rebeca secuestrados, Gauche muere, esquive su rayo, no dejaré que te cases con Marie, dije no es momento para esto, Gauche no hay nada más importante que Marie, te mataré, dije no puedo jugar contigo corriendo, Gauche me seguía lanzándome rayos de energía, Noelle qué rayos pasa en esta ciudad, la vimos, ¿por qué nieva en esta época? Dije esta nieve fue creado por un mago, Noelle qué haces aquí, Noelle simplemente pasaba por aquí cerca de casualidad, Rebeca quién es Natsu, dije una compañera de orden, Noelle esta es mi amiga Rebeca, ellas ya veo, dije y esas caras. Noelle nada cambiando el tema había muchos niños yendo a la montaña porque hay algún festival, Rebeca entonces, dije no digas tonterías eso no tiene sentido, Gauche habrá un festival de sangre, dije ya me estás colmando degenerado, Teresa detente, Gauche vieja, dije la hermana también se dio cuenta, Teresa esta nieve tiene poder mágico, es un hechizo magia para controlar a la gente, dije es una magia muy peculiar y parece que solo para niños que aún están en desarrollo fueron controlados, Teresa se llevaron a algunos de la iglesia, ¿para qué querrán secuestrando a los niños? Gauche vieja no me digas que también se llevaron a Marie, Teresa lamentablemente sí, Gauche vieja alzándola de la camisa, ¿y tú qué hacías vieja? Mujer deténgase, Teresa siempre optas por la violencia, por eso no te veo con buenos ojos, golpéame si quieres pero eso no nos devolverá a Marie y los demás niños, Gauche tienes razón pero necesito golpearte lanzando un puñetazo pero me puse delante de Teresa recibiendo el puño en la cara, Rebeca Natsu estás bien, Gauche Natsu maldito. Dije cálmate agarrando su cabeza estampándole en el suelo, un caballero mágico siempre debe calmarse y tener la cabeza fría, Teresa es un buen consejo, Gauche calmado es y, dije no lo entendió, Gauche te mataré con calma levantándose con sangre en su cabeza, eso dolió mocoso, dije como si me importara ahora debemos ir a salvar a los niños, Gauche el espejo mágico que Marie lleva siempre lleva consigo la nieve impide que nos comuniquemos pero puedo seguir el rastro del maná del espejo hasta donde esté, dije entonces que esperamos. Gauche bien pero te mataré mientras te doy las gracias lanzándome golpes que esquivaba fácilmente, Teresa yo también iré nos devolverán a los niños, dije déjenos encárganos de esto Erma, Gauche no me pesa admitirlo pero no será útil, dije que así que es una maga, Teresa aún puedo equipararme a los jóvenes, Rebeca Natsu Marco es tonto y Luca me preocupa por ser tan descarada no sé qué haré si les pasa algo, dije Rebeca golpeándole la cabeza, tranquila los traeré de vuelta es una promesa guarda esas lágrimas cuando los traiga de vuelta. Rebeca ti tienes razón encendí mis pies en llamas flotando, Gauche vamos, Noelle esperen yo también voy, Gauche tú no sabes volar sola vendrás colgada, dije es posible que vuelvan a atacar la ciudad, podrías proteger el pueblo también informa a los demás de esto yéndonos volando, Rebeca cuento contigo Natsu luego de unos minutos, Gauche está cerca percibo el maná con más fuerza, dije bien, Teresa el enemigo posee mucho poder mágico no bajen la guardia, Gauche ya voy Marie, pensé nuestra prioridad es rescatar a los niños, Gauche percibo el maná y Teresa una cueva ahí deben tener a los niños vía Marco, dije ese es, debemos ir, Gauche olvídalo a mí solo me importa Marie si quieres ir ve solo, dije después te daré una tunda, desvaneciendo mis llamas cayendo al suelo comencé a correr, Teresa Natsu y tú te consideras un caballero mágico agarre a Marco viendo cómo estaba, dije está lleno de heridas y se está congelando, Teresa la magia lo dejó inconsciente, dije bien déjamelo a mí. Teresa ¿qué vas a hacer toque su cabeza, salió llamas de mi mano con partículas negras, disperse la magia que lo tenía inconsciente y sus heridas comenzaron a desaparecer Teresa se quedó atónita, Marco en Natsu, hermana, dije ¿cómo te sientes Marco, Teresa pensó eliminó el hechizo y uso magia curativa, Marco me siento bien que calentito eres Natsu, Teresa dinos qué pasó, Marco no lo sé, dije Marco tenemos que ir a salvar a tu hermana, podrás esperarnos solo en esa cueva, Marco que no tengo miedo Natsu, quédate conmigo. Dije que dices eres un hombre no sacándome mi bufanda poniéndole a Marco, esta bufanda me la dio mi padre te la prestaré estarás bien esa bufanda, están hechas con las escamas de Igne el guarda el coraje de los dragones, podrás esperar a que regresemos ahora, Marco sí, dije bien también te diré que la bufanda tiene un campo de energía que te protegerá y mantendrá el calor cuídala bien hasta que vuelva, Marco bien, Teresa apurémonos me preocupan los demás niños, dije sí ya encontré el aroma de los niños, vamos corriendo Teresa me seguía volando en su escoba.
Hombre, no me mires así agarrando a Marie, y si me enojas y haga demasiada fuerza con el brazo. Varios muñecos de nieve se acercaban a Gauche. Neiger, estrózalo, dije, no los dejaré. Estire mi mano, lanzando un kunai de fuego que derritió a los muñecos de nieve. Cortó un poco la mejilla de Zarik, este soltó a Marie. Zarik, maldita sea, Gauche, ya estás a salvo. Marie, me abrazo. Marie, gracias Natsu, dije, estás bien. Marie, no estás herida. Gauche, me lanzó un rayo de energía, lo esquive. Marie, Natsu, Gauche, ¿sabes lo peligroso que fue lanzar eso? Podrías haberle dado a Marie. Dije, no digas tonterías, mi puntería es la mejor. Además, tú pudiste darle, idiota. Gauche, yo jamás le daría. Dije, claro, si me rodeo varios espejos. Gauche, mi amor por ella es superior. Marie, para hermanito. Gauche, apártate. Marie, Marie, no. Teresa, les extrajeron el poder mágico. Es posible que no puedan usar magia nunca más. Dije, como dijo, apretando mis puños. Marie, ese hombre dijo que le daría dinero. Me salieron chispas. Dije, lo que hiciste es despreciable, humano miserable. Saliéndome llamas. Neige, hermano. Zarik, ese monstruo ya era suficiente competencia con refuerzos. Jamás lo venceremos. Mi pelo tapo mis ojos. Zarik vio mi poder mágico. Zarik, ese chico, ¿qué demonios? Si no tiene nada de poder mágico, es increíble. Nunca vi un desecho igual. Ni siquiera lleva manto. No es un caballero mágico, es un don nadie. Neige, tú encárgate del hermano de la chica. ¿Qué remedio? Yo lidiaré con este insecto. Aparecí delante de él dándole un puñetazo en el estómago. Zarik escupió sangre, salió disparado a la pared. Dije, a ti, pienso darte una paliza. Zarik, no te distraigas. Neige, ataca. Neige, adelante, creando más muñecos de nieve. Gauche, no aprendes. Dije, nieve, en serio. Liberé una onda de fuego que evaporizó a los muñecos de nieve. Nieve salió rodando, vaya divilucho. Neige, magia de atadura de nieve. Snowlinelog, me capturo en nieve, lo logré. Marienatsu, Teresa, tranquila, usa magia de fuego. Gauche, oye, no intentes presumir delante de Marie. Dije, no me estoy luciendo, idiota. Me salió llamas derritiendo la nieve. Desaparecí. Zarik, detrás de ti. Le di una patada en la espalda. Nieve escupió sangre estrellándose con la pared. ¿Cómo puede ser tan rápido? También usa magia de fuego, pero como no veo magia en él, dije, mi poder mágico es más grande de lo que puede detectar ese artefacto. Aparecí delante de Zarik agarrándole del cuello. ¿Por qué hiciste eso a los niños? Robarles la magia es como te sentaría a ti. Zarik, yo que sé, idiota, no me importa si los demás mueren o se queden sin magia, dije infeliz encendiendo mi puño en fuego. Teresa, detente. Di un puñetazo a la pared destrozándola por completo. Dije, tus crímenes no se comparan con este dolor. Matarte sería muy bueno para ti, pagarás por ellos como corresponde. Soltándole, Teresa, exacto, no vale la pena ni que lo golpees. Atando a Zarik, lo principal es ayudar a los niños, dije, ¿cómo les devolvemos su magia? Zarik, si me dejan escapar, dije, ¿quieres convertirte en carbón? Encendiendo mi puño, Teresa, eres la peor escoria que existe. Natsu, elimina la magia a la que sometieron a los niños y a ti, ni se te ocurra hacer nada raro. Zarik, no puedo aunque quisiera. Dije, bien niños, hora de despertar. Moviendo mi mano, liberando una ráfaga de antimagia dispersando la magia. Teresa, tranquilos, vengan conmigo. Luka, Natsu, dije, ya estás a salvo. Luka acariciando su cabeza. Gauche, vieja, cura a Marie de una vez. Teresa, no necesitas decírmelo. Delincuente, magia de recuperación de fuego. Luces sagradas, aparecieron varias velas. Gauche, déjenle un sitio en el centro a Marie, así se curará antes. Marie, para allá, hermanito. Gauche, Marie, tienes la bondad de un ángel y los ángeles van en el centro. Teresa, no le afectará más por estar en el centro. Dije, si quieres Marie te curo yo, mi magia curativa es más rápida. Gauche, no dejaré que Marie, sí, por favor. Dije, bien, estire mi mano. Salió una luz verde, su herida desapareció. Teresa, Natsu, creciste en la iglesia de Aje, ¿verdad? Dije, así es como lo sabe. Teresa, la hermana Lily vino una vez a nuestra iglesia a estudiar. Aquella vez no dejo de hablar de ti. Dije, así que conoce a Lily. Teresa es una chica muy buena. Dije, sí sí, muy amable, hablo de mí en verdad. Teresa, así es, dijo que eras muy guapo, ruidoso, divertido, amable y un pervertido sin remedio. Dije, jeje, sin duda diría eso. Teresa, verte esforzarte siempre la hizo hacer lo mismo, le encanta tu fuerte voluntad. Imagino que tanto esfuerzo dio sus frutos. Me sonroje, dije, pero aún no termine, estoy recuperando mi magia sellada, me convertiré en rey mago. Teresa, imposible, dije, jamás me rendiré, esa palabra no está en mi diccionario. Pensé, así que Lily piensa eso de mí. Me siento muy feliz sonriendo. Hasta aquí este capítulo.